Y esta semana anuncié por allá en Instagram y Twitter la triste noticia que Internet Explorer, el navegador con el que yo crecí y conocí el Internet, murió. Microsoft ya dijo hasta aquí llegamos con Internet Explorer. El año pasado anunciaron que en junio 2022 iban a cerrar por completo Internet Explorer y ya llegó esa fecha. No hay fecha que no se cumpla. Nos avisaron y llegó. Yo tengo como 10 años de no utilizar Internet Explorer, entonces creo que no lo voy a extrañar, pero te da ese tipo de nostalgia, ¿no? Sí. ¿Tú también fue de tus primeros browsers o eras de los que, no, yo usaba Netscape y otras cosas? No, sí, digo, obviamente al principio que no sabes ni qué onda, pues siempre era pues, abrir el Internet Explorer porque hasta el nombre lo dice, Internet Explorer, entonces era súper obvio de abrirlo. Sí. Pero sí, ¿no? Sí, digo, yo también cuando usé PC, así cuando estaba más chavillo, que fue como tú dices, mis inicios del Internet. Sí. Usaba Explorer y luego ya me pasé, creo que empezó, pues, ¿cuál es el segundo? ¿Firefox? Fue el segundo que salió, no me acuerdo cuál. No sé. Iba hace un chorro de tiempo, pero... Sí, sí, sí. Pero sí, sí. Sí, empezaron a salir otros navegadores. Y este Internet Explorer no fue el primero. Hubo Netscape y hubo otros que, sí, que fueron exploradores del Internet antes de Internet Explorer. Pero es icónico, ¿no? Sí, sí. Y se volvió medio un meme, ¿no? De lo malo que era Internet Explorer. Sí. O sea, yo me acuerdo todavía... No hace mucho tiempo, hace unos 8 años, por ahí en el 2012, 2013, Safari todavía no era lo que era hoy. Sí. O sea, Safari no estaba tan chido en la Mac, entonces mucha gente usaba en Mac incluso, pues Chrome y otros dispositivos, y por el lado de Windows todos usaban Internet Explorer y ya como que la gente empezó a migrar a Chrome viendo que tenía más funciones chidas, ¿no? Pero siempre va a tener un espacio en mi corazón. Ahora, cuando tú entras a Microsoft... Digo, cuando entras a Internet Explorer, te manda automáticamente a Microsoft Edge y te sale este mensaje que dice Internet Explorer has been retired. Lo retiraron. Sí. O sea, suena bien loco. Sirvió bien, chambeó por como 25 años o 30 años o no sé qué tanto y ya le dieron su retiro. si visitas cualquier sitio de Internet Explorer, ahora lo puedes hacer a través de Microsoft Edge, que es como el explorador que tiene ahora, el navegador que tiene Microsoft. Que yo creo que nunca he utilizado Edge, no sé qué tan bueno sea, ahí sí les fallo con eso, pero yo sé que la mayoría de la gente usa Chrome. Chrome sí. Es como que el principal, ¿no? Y si estás en Mac, Safari últimamente hace un muy buen trabajo. Hay ciertas funciones de Chrome que me gustan más que Safari, pero el problema con Chrome en Safari es que usa demasiado RAM. O sea, se ha hecho meme de que qué tanto RAM usa. Sí. Cuando abres múltiples pestañas en Chrome, se atora toda tu computadora, gasta mucha batería, es más ineficiente. O sea, fuera de funciones de navegador, uso Safari porque es más rápido. O sea, simplemente se abre más rápido, gasta menos batería, gasta menos RAM y recursos de la computadora. Y aparte, los últimos años de Apple, con toda su filosofía de privacidad, han hecho muchas cosas muy padres en Safari, donde páginas ya no te pueden rastrear. Ahora puedes bloquear páginas, tienes reporte de páginas que te están siguiendo, te avisa Safari de, hey, esta página te está siguiendo. Sí. Entonces, muchas funciones de privacidad muy chidas también. Ahorita yo soy usuario de Safari. ¿Tú qué usas principalmente? Sí, Safari también. También. Sí. O sea, como que Chrome nada más lo uso para... De que, cuando oye, no funciona Safari. Cuando no funciona Safari. De que, oye, quieres entrar a la aplicación del banco y no sé qué. Sí, la aplicación del gobierno. Esas que ándale, no jalan. O sea, que el SAT y todo eso. Sí, sí, sí. Sí, o sea, es de ley. O sea, tienes que tener Chrome ahí por si... Sí, tienes que tener Chrome ahí. Pero fíjate que yo sí hace unos 3, 4 años, cuando estaba empezando Tech Santos, hace 4 o 5 años, usaba Chrome. Chrome era mi navegador, era el que abría, lo ponía de default en mi Mac y era todo lo que usaba. Y me gustaba mucho, pero sí, sí me empecé a dar cuenta que se atoraba mucho la computadora. Y por eso me cambié a Safari. Pero, ¿qué usan ustedes? ¿Van a extrañar Internet Explorer o no? Déjenos un comentario por acá abajo.